Ayer se confirmó la triste noticia que el actor Juan Pablo Medina fue hospitalizado por una trombosis que puso en peligro su vida y corrieron rumores de que una de sus piernas fue amputada por el mismo motivo. Desafortunadamente, se confirmó que el protagonista de La Casa de las Flores sí perdió una extremidad por trombosis venosa. Ayer, una fuente muy cercana aseguró que efectivamente le amputaron la pierna y ayer se pasó a piso y está más estable. En las afueras del hospital Ángeles del Pedregal, se reveló que esto fue una decisión que salvó la vida de Medina. Incluso que ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, estaba muy mal de salud y estaba a punto de morir. Por eso decidieron amputar su pierna, en realidad era para salvarle la vida. El padre del actor de la novela Cuando seas mía es médico y conoce la salud de su hijo, pues cabe señalar que es el doctor Salvador Medina que trabaja en el hospital y también es padre de Juan Pablo. También se confirmó que desde el momento que ingresó, la pareja del actor Juan Pablo Medina, Paulina Dávila, ha estado con él. Por otro lado, también confirmó la noticia a través de una columna de opinión. Estaba filmando una serie donde lo llevaron a urgencias con infecciones de estómago y trombosis. La decisión fue dolorosa. Tuvieron que amputarle para salvar su vida. Fue uno de los capítulos más tristes de su vida. Igualmente, se desmintió la versión dada por algunos medios que decían que la vacuna fue la causa de la trombosis. La vacuna no tuvo nada que ver. Al parecer, el problema es hereditario. Uno de sus primos hace mucho tiempo experimentó lo mismo. El martes, la empresa encargada de representar al actor emitió un comunicado en el que informó que Juan Pablo Medina se encontraba en condición estable y fuera de peligro. Juan Pablo Medina, luego de experimentar un estado crítico de salud, se encuentra en condición estable y recuperándose. Agradecieron todas las muestras de cariño y preocupaciones expresadas, igualmente agradecieron el respeto a su privacidad y prudencia en este momento. La trombosis venosa es una afección causada por un coágulo de sangre atascado en las venas profundas del cuerpo. Por lo general, se forman las piernas y este bloqueo suele provocar inflamación e hinchazón. Algunos factores que provocan esta enfermedad son el sobrepeso, mayores de 60 años, el cáncer, tabaquismo y los antecedentes familiares. Con cariño, enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.